presentamos A Ducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por el presidente Jorge Luis Rivero Larios. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar, y de su presidente Jorge Luis Rivero Larios. En desarrollo de las actividades tendientes a garantizar los derechos del Magisterio, la Junta Directiva ha venido cumpliendo las funciones a través del método virtual, atendiendo las necesidades de los docentes y directivos docentes que en este tiempo se han incrementado en referencia a los aspectos de salud, problemas administrativos, prestacionales. Hemos tenido reuniones con la Fundación Médico Preventiva, FOSCAL, FECODE, la CU, delegados y activistas y demás instancias en donde se requiere nuestro accionar. Las limitaciones impuestas por el confinamiento y el aislamiento obligatorio son evidentes en el accionar de la dirigencia, pero no impiden el cumplimiento de las funciones, muy especialmente en este periodo donde nos hemos declarado en estado de alerta para no permitir que las medidas del gobierno afecten los derechos fundamentales de los educadores y nuestras familias. Pues bien, atendiendo las recomendaciones del Comité Ejecutivo de FECODE, hemos orientado sobre el tema de la presentación y diligenciamiento de los datos del formulario único del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP, en el entendido que a los docentes nos obliga la norma a dar cumplimiento a este requisito. En la circular 024 hemos impartido dicha orientación. Por otro lado, hemos solicitado reunión con las Secretarías de Educación para saber qué análisis y previsiones se tienen para la atención del servicio de educación acorde a las disposiciones y anuncios del Ministerio y el Gobierno Nacional. Hemos reiterado públicamente que no existen condiciones ni protocolos garantizados por el Estado para normalizar la presenciabilidad. Sin embargo, el diálogo social debe conducir a identificar consensos que deben partir por escuchar a FECODE y a Ducesar, a las comunidades y organizaciones sindicales. De igual manera, de conformidad con los acuerdos suscritos y la presión de FECODE, el Ministerio de Educación Nacional publicó el listado de los 8.000 educadores que potencialmente serían beneficiarios de los cursos de formación de la SDF Tercera Corte. El próximo 2 de junio se reunirán la Comisión de Implementación de FECODE y el Ministerio de Educación, en la cual se discutirá el proyecto de decreto para convocar los cursos y otros aspectos que están pendientes. Finalmente, nos unimos al rechazo de FECODE y de la CUP en pretender por parte del Ministerio de Hacienda aplazar el pago de las primas de servicio para los trabajadores del país. Llamamos a estar atentos a las orientaciones que hagan nuestras centrales obreras y FECODE. No es con los recortes de nuestros derechos como se resuelven
la crisis económica y sanitaria que vive el país. Las primas son un derecho, no se negocian, no se suspenden, no se aplazan y se respetan. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Los últimos acontecimientos en materia educativa son presentadas por un directivo de FECODE. Muy buenos días al Magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. En estos momentos que se profundiza la crisis producto de la pandemia del COVID-19, no simplemente en Colombia, sino a nivel mundial, el llamado que estamos haciendo a todos los trabajadores y al pueblo es generar grandes procesos de unidad para resistir no simplemente la pandemia producto del COVID-19, sino de toda una serie de políticas orientadas por organismos internacionales, pero aquí, en el caso de Colombia, por el gobierno de Duque, que ha expedido una serie de decretos lesivos para los trabajadores y el pueblo colombiano. Por ejemplo, ya hay anuncios con relación a reformas, la de contener los pagos que tienen que ver con las primas de junio, con las primas de diciembre, derecho conquistado por los trabajadores. Ya se anuncia reformas como, por ejemplo, lo del trabajo por hora, algo que hemos venido rechazando y enfrentando desde el año pasado. Por ello, requerimos de la mayor unidad para resistir el embate, pero sobre todo para lograr salir victorioso de esta crisis que estamos viviendo y que el gobierno de Duque, en forma oportunista, pretende descargar en hombros de los trabajadores. Tareas y acciones importantes que se vienen desarrollando desde la Central Unitaria de Trabajadores CUN, desde el Comando Nacional Unitario, desde el Comité Nacional de Paro y desde luego FECODE, nos concitan a seguir en la lucha. Hoy, por ejemplo, se levanta una gran propuesta que tiene que ver con garantizar los mínimos vitales para la subsistencia, como es la renta básica mínima que debe tener y que el gobierno y el Estado deben garantizar a toda la población que de alguna manera ha sido afectada por la situación de la crisis económica, el desempleo, la miseria en que se vive. No puede un Estado social de derecho generar situaciones adversas a la convivencia y al bienestar de la comunidad. Por eso llamamos y estamos respaldando este tipo de iniciativas de una serie de congresistas que en el Senado de la República se levantan con fuerza y que comparte FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Vamos a desarrollar toda una ardua lucha para que efectivamente esa renta básica mínima que genere condiciones de vida dignas llegue al pueblo colombiano con nuestros propios recursos que hoy administra el Estado y que en forma mezquina se niega a entregarlo, pero sí a entregarlo a los grandes grupos financieros, a los bancos, para que desde ahí generen el negocio de gran capital. Por ello, este es un llamado importante que estamos haciendo, pero también estamos haciendo un llamado al magisterio y a todos los trabajadores a defender nuestros derechos. En el caso nuestro, hoy, por parte de la Fiduprevisora, por parte del Ministerio de Educación, se vienen negando derechos importantes, porque hoy hay una cantidad de situaciones a raíz de una serie de planes de contingencias en la parte de salud, donde se viene deteriorando la prestación eficiente de estos servicios. El llamado que le estamos haciendo al gobierno, a la Fiduprevisora, es para que intervenga y logre de verdad que se garanticen unos servicios eficientes. También estamos haciendo el llamado a los operadores. Hicimos una reunión con todos los secretarios de Seguridad Social a nivel de los sindicatos filiales de FECODE. Varias tareas salieron de este evento. Vamos a promulgar un comunicado público dando cuenta de toda esta situación que se viene dando en materia de desconocimiento de nuestras prestaciones. Lo de salud, lo de cesantía, lo de pensiones, intereses a la cesantía,
el no pago de la sanción por mora, toda esta serie de situaciones, el desconocimiento incluso del pago de pensiones de invalidez. Esta es una situación grave que hemos venido afrontando y vamos a orientar una serie de acciones encaminadas a que el gobierno nacional, los órganos de control y todo, cada uno de nosotros, la FIDO Previsora, asuma de verdad la responsabilidad en la defensa de este derecho. Le tenemos que decir hoy a la opinión pública que la FIDO Previsora, como instrumento, como el responsable que administra nuestros recursos y debe garantizar todas nuestras prestaciones, viene desarrollando una política que uno, y así lo hemos venido denunciando, es que detrás de toda esta situación lo que se va a generar y lo que se viene generando es que el magisterio y los demás puedan decir de que entonces nuestro régimen no es viable. Aquí la FIDO Previsora se equivoca con esto. Nuestro régimen de prestaciones en el marco de la ley 91, lo que tiene que ver con el Fondo de Prestaciones Sociales Magisterio, es viable y vamos a defenderlo en las calles y en las movilizaciones. Es una conquista histórica de todos los docentes a nivel nacional y todo un desarrollo histórico en la defensa de nuestros regímenes que hemos venido levantando con fuerza para que nuestras prestaciones se garanticen en forma oportuna. Declaramos al magisterio en estado de alerta, declaramos a la opinión pública en estado de alerta. Le tenemos que decir también que desde FECODE estamos discutiendo todo lo que tiene que ver con el proceso que se viene adelantando con relación a las estrategias pedagógicas del maestro en la casa, con todas las dificultades que hoy tenemos. Pero sí le decimos al gobierno, y así se lo expresamos en una carta pública de 12 puntos, que necesitamos que se declare la emergencia educativa, que discutamos de verdad los problemas de los establecimientos educativos. Hoy se viene violentando la autonomía institucional porque se vienen imponiendo una serie de normas que están generando acoso laboral, desespero, toda una serie de situaciones que hoy están afectando la tranquilidad del magisterio, pero también de los estudiantes, de los padres de familia. Vamos a presionar de que el gobierno discuta con FECODE cómo es la situación de la flexibilización de toda la parte escolar, cómo es que el gobierno garantiza lo que tiene que ver con la conectividad como un derecho y no como hoy se viene desarrollando y que necesitamos que se discuta al calor de esta realidad. Pero también le estamos expresando a toda la opinión pública que estamos con la voluntad de buscar unas salidas a la problemática, pero eso sí, que prime la vida, que se tengan todas las condiciones, como ocurre en otros países, en caso de que se vuelva a la educación, al desarrollo de actividades presenciales. Hasta hoy no vemos ninguna garantía. Vamos a seguir desarrollando en medio de estas dificultades, pero con el respeto que se merecen los docentes, se merece la comunidad educativa. Estamos exigiendo que el gobierno reinicie negociaciones con FECODE, lo del Sistema General de Participación, recursos suficientes para la educación, la salud, el saneamiento básico y el agua potable. Necesitamos discutir, necesitamos que se concrete el Estatuto Único de la Profesión Docente como garantía para el ejercicio y el respeto a la profesión nuestra. Hoy requerimos más que nunca que tengamos unas condiciones favorables para ejercer nuestra profesión. A cada uno de ustedes los invitamos y los declaramos en estado de alerta. Necesitamos estar todos hoy en un gran proceso de unidad para defender nuestra profesión, defender la educación pública, defender todo lo que tiene que ver con el buen vivir. Necesitamos articular nuestra lucha a la lucha de los diferentes sectores sociales para resistir con ellos y derrotar con esta política. Desde ya estamos levantando con fuerza la constitución de una gran convergencia social y política
porque aquí tenemos también cada uno de nosotros convencernos que nosotros mismos podemos construir nuestra propia historia. Aquí estas políticas neoliberales que han dejado al desnudo en la situación que hoy tenemos, necesitamos tener las mejores condiciones para que de verdad podamos discutir entre todas y todos y construir otras posibilidades de un desarrollo económico, un desarrollo social sostenible, donde prime la parte humana, donde prime el ser en condiciones dignas. Muchísimas gracias y tengan todas y todos un feliz fin de semana. Aducesar vela por la defensa de los docentes. He aquí la opinión de los docentes del Departamento del Cesar. Un saludo a todo el Magisterio del Cesar y de Colombia, a toda la comunidad cesarense, a los padres de familia, estudiantes, de parte de María Yamila Brito de Arma, delegada de Aducesar, nuestro sindicato. Hoy el Magisterio está unido desde el confinamiento. Y desde aquí también le mandamos un saludo a los afrocolombianos por el Día de la Afrocolombianidad, que equivale a reivindicar derechos y a reconocer todos los aportes que han hecho a su cultura. En estos momentos de dificultades grandes ocasionados por el virus SARS-CoV-2, llamado comúnmente coronavirus y que ocasiona la enfermedad COVID-19, nos encontramos en un panorama desalentador desde el confinamiento, aquí en nuestros hogares, haciendo nuestras tareas pertinentes, y vemos al gobierno todos los días hablar por televisión. Y pensamos que vive como en una nebulosa, da directrices, pero sabemos que dentro de los hospitales, de las clínicas, en las casas, hay demasiadas situaciones difíciles que estamos atravesando los colombianos y los hombres del mundo. Pero eso nos dará más fuerza para seguir adelante. Sin embargo, no podemos dejar pasar cuestiones tan importantes por decir algo. La situación que atraviesa el Magisterio colombiano, cada uno de los docentes y su grupo familiar ante la prestación del servicio de salud. Parece que la pandemia, pues, los condujo a olvidarse de que tienen unos afiliados, que tienen una obligación, que tienen unos términos de referencia por una contratación que hicieron, y no se puede dejar abandonado a un grupo sin atención médica. Dan unos teléfonos, unos correos y nadie atiende. Uno pasa llamando y nadie lo atiende. Entonces no hay entregas de medicamentos de control, no hay atención a pacientes con enfermedades crónicas, está retenida la entrega de citas, cirugías y todo eso. Nos sentimos prácticamente abandonados, aún diciendo que nuestro sindicato ha hecho una cantidad de acciones, si no lo saben, sépanlo, para que esa atención se recomponga y que sepan que es un deber, porque ellos firmaron un contrato. Entonces, ante esto nos sentimos desalentados y abandonados, atacados por la enfermedad de la COVID-19 y abandonados por nuestro servicio médico. También nos preocupa el tema que tocó el gobierno, que estaremos regresando como en el mes de agosto a las clases presenciales. De verdad que eso nos alegra inmensamente, volver a las clases, pero si tuviéramos un proceso de bioseguridad contundente, verdadero y real. Porque en las instituciones educativas se viven muchas cosas, sobre todo en las periféricas y vulnerables, donde no tenemos casi nada.
trabajamos con las uñas y nuestra labor pues no está acompañada de esa seguridad laboral. Entonces, ¿qué pasará en estos momentos con la COVID-19 dentro de nuestras comunidades y nosotros con un conglomerado de estudiantes corriendo riesgo, con docentes corriendo riesgo, y entonces no hay un apoyo en seguridad para poder detener el ataque? A eso es a lo que nos da temor y a eso es a lo que no queremos medirnos. Pero igual nos sentimos atacados porque nosotros tenemos una recarga laboral que está atacando nuestra salud mental. Nosotros estamos trabajando más de 6 horas diarias. Yo creo que pasamos las 10 horas atendiendo por todos los medios de comunicación a los estudiantes, todos los medios de comunicación posibles. Entonces nos encontramos como en una encrucijada ante esto. Que es pedirle al gobierno que ponga atención a esto y que no es hablar por televisión todos los días, sino hacer y vivir realidades. En este sentido, también pedir entonces, eso es lo que nos queda, pedir la unidad de las comunidades colombianas. Trabajar unidos, cuidarnos unidos, persona a persona, familia a familia, comunidades a comunidades para poder protegernos. Mandarle un saludo y un apoyo contundente a las comunidades que están en una situación demasiado crítica como Amazonas, Tumaco, Buenaventura y otras comunidades. También al personal médico, que el gobierno pues no le da el verdadero apoyo de bioseguridad que le debe dar, y también las empresas que los contratan. A ellos un saludo en unidad, y que aquí estamos porque en unidad nos hacemos más fuertes. También decirle a los entes, a los gobiernos de los entes territoriales, que llegó un giro para poder superar esta pandemia en términos de herramientas académicas para los estudiantes en sus trabajos en casa, en esa educación que están haciendo desde la casa. Esos dineros deben ser vigilados, supervisados, para que no se vayan a gastar en lo que no es. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, eso es lo que queremos, y tenemos la certeza de que todo va a pasar, de que todo va a mejorar y que mañana podremos darnos la mano y un abrazo físico. Por ahora nos quedamos en casa atendiendo los requerimientos que nos hace el Ministerio de Salud y mantener el alejamiento social, y pues que Dios nos bendiga y nos proteja. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar vela por la defensa de los docentes.